eskarrik asko, dana etortzagatik. Eskarrik asko berezik baita ere Rosa Garziari, ba, gaurko ekitaldi honetan, ba, bera izango da lako protagonista nagusia, naiz eta Jose Miguel Aierta berak ere egingo duen bere sarrera, baina edozen kasutan gaurkoan, nahi genuen aprobetsatu Rosa gure artean dagoela, ba, alde batetik gu guztiok ezagutzeko bera, berak gure ezagutzeko, eta hemen ba, pixkat harreman bat baita ere egitea guztion artean. Ez? Egun pare bat egongo da gurekin, atzo arratsalde gauean egon zan, etorri zan, eta gaur goizean foru aldundian egon da gurekin, eta jarraituko dugu jardunaldian. Nik gaurko sarrera honetan bi hitz erabiliko ditu bakarrik, bi kontzeptu niretzako giltzarri direnak Gipuzkoan une honetan. Lehenengo izango litzateke lehiakortasuna. Gure enpresen lehiakortasuna da foru aldundiaren lehentasun importantenetako bat. Uste dugulako gainera lehiakortasun horrek albideratzen duela guk une honetan daukagun bizi kalitatea lurraldean. Askotan politikatik ez da hori, mezu hori trasladatzen, nik oso barneratu da daukat. Guk une honetan daukagu gizarte segurantza, ongizate, estadu bat, batipat lurralde industriala garelako. Eta lurralde industrial izaten jarraitu nahi dugulako. Eta horrekin bermatuta daukagu baita ere etorkizuna. Eta etorkizun hori ezinbestekoa, etorkizun horretarako ezinbesteko izango da enpresak lehiakor izatea. Hori da lehenengo kontzeptua da. Rosa gurekin egotea alde hortatik importantea da. Ez? Azkenean mundu mailako multinazionalan enpresa importantenetako baten ardura duguna Espainiara estatuan gure artean daukagu, eta hori aprobetsatu egin behar dugu eta oportunidade handia daga. Eta beraldetik Rosa emakume da baita ere, eta hor helduko nioke bigarren konzeptuari, eta da berdintasunarena. Lehenago aipatzen genuen kotxean nola, une honetan seguronez berdintasunaren ikuspegitik Gipuzkoan arlo ekonomikoan daukagun utxunerik importanteena. Eta horregatik, bera bezalako emakume bat ardura horrekin egotea gu guztiontzako ba izan behar da eredu bat. Eta egia da baita ere, hori ez dala bakarrik justua dalako, beharrezkoa dalako, baizik baita ere ikuspegi ekonomikotik, lehiakortasunaren ikuspegitik importantea dalako. Emakumeek ez baldin badaukate behar daukaten, behar duten pisua gure lurraldean industrian, guk muzin egiten diogu, abandonatu egiten dugu, daukagun talentuaren erdia. Eta horregatik da horren importantea, emakumeek parte hartzea baita ere, ba gure apustu estrategiko, industrial eta lehiakortasun horretan. Esa sería un poco el binomio, ¿no? Por un lado, competitividad y por otro lado, igualdad. Conciliación, corresponsabilidad, una serie de conceptos que poco a poco vamos a ir introduciendo en la medida en que nuestro territorio, esta legislatura, se lo decía antes a Rosa y a su equipo, pretende ser ambicioso en el mundo, en el ámbito económico y también en el ámbito social. Queremos dar pasos, avanzar de un modo muy importante en algunas cuestiones que para nosotros son el núcleo del futuro del territorio. Sin más, besterik gabe, eskarrik asko guztioi etorri zaretelako, eta hemendik aurrera ba, ekitaldia jarraituko du. Ni esker. Bueno, egunon denoi, ongi etorri, diputatu nagusiak ba, markoa ezin hobeto jarri du, pixkat berandu xeago ere bagoaz, eta orduan sarrerak ez du gehiagotarako ere azalpenen beharrik, bakar-bakarrik gaurko gogo eta partekatu honetako dinamika zein izango den azalduko dizuet, lehenik Josemi Aiertzak Gipuzkoako industriaren ba, erronkak eta aukera zeintzu diren azalduko du, eta ondoren gaurko gonbidatu nagusia Rosa Garziak ba, Siemensen ikuspegitik ba, azalduko digu transformazio digitalaren aro honetan ba, kontziliazioak, liderazgoak eta industriak orokorrean lehiakortasunaren ikuspegitik zer nolako erronkak eta aukerak dituen. Eta ondoren bien arteko solasaldia eta hemen zaudeten guztion arteko solasaldia egitea izango da helburu, beraz joan galderak eta baldin badituzte ba, prestatzen eta izan dadila ba, gogo eta partekatu bat. Josemi Aiertza, zurea daitza. Diputatu nagusia, gainontzerako diputatuak, agintariak, lagunak, egunon guztioi. Cuando me invitó la diputación a... me voy a pasar al castellano, así ya no tienes que... Yo creo que eres la única que lleva cascos y para que te sea mucho más confortable.
Decía que cuando me llamaron de la Diputación para hacer una pequeña introducción a la sesión de hoy, y me dijeron que la artista y la protagonista era Rosa García, dije inmediatamente que sí, porque es un privilegio el hacer de telonero de una estrella como Rosa. Aunque vamos a, en principio, el título versa sobre el futuro de la industria, me van a permitir, pero yo voy a hacer como los buenos economistas, voy a hacer de forense y voy a hablar un poquito más del pasado. Lo que voy a hacer es encuadrar un poco dónde está hoy la industria guipuzcoana y luego, bueno, le dejaré un poco a Rosa que hable un poco más de futuro, aunque yo sé que apuntaré un par de palancas que desde Adegi estamos trabajando y que creemos que son relevantes para ese futuro complejo que luego describiremos y que seguro que en la tertulia tendremos mucho más tiempo de profundizar. Apartito, pero han dicho que estaba en la mesa. Bien, para empezar, ¿de dónde viene la industria? ¿Cuál es el peso de la industria? Aquí tenemos una clasificación de los países más avanzados, en este caso son los 28 de la Unión Europea, que ahora tendríamos que hablar quizás 28 menos 1, pero bueno, ahí están los 28, y podemos ver cómo esta es la evolución del peso de la industria en el PIB desde el 2000 al 2015. Y vemos cómo en el año 2000, que es el color amarillo, Guipúzcoa estaba en la Champions, estaba prácticamente en una segunda posición. Es verdad que aquí hacemos una pequeña trampa porque estamos hablando de regiones. Si hiciésemos una comparativa de regiones, tendríamos regiones como Baden-Württemberg, Baviera, etcétera, que lógicamente tienen un peso mayor. Estamos comparando regiones, en este caso Guipúzcoa, Euskadi más como país, con el resto de países europeos. Entonces ahí digamos que contamos con una cierta ventajilla. Pero como decía, Guipúzcoa estaba en segunda posición y Euskadi estaba en una tercera posición. Estábamos en la Champions, en el año 2000, y 15 años más tarde hemos bajado algo, pero Guipúzcoa sigue estando en la Champions, está en la cuarta posición y Euskadi ha bajado algo más y está en la posición número 11. Si lo comparamos ya con países mucho más, de una manera mucho más gráfica, con países relevantes como puede ser Alemania, Suecia, Reino Unido o Francia, observamos cómo Guipúzcoa, a pesar de haber bajado del 35,6 en el año 2000, el peso que tenía la industria en el PIB al 28, que es el peso actual, sigue estando en una posición muy relevante, muy por encima incluso de la propia Alemania, que tiene 25,9, aunque Alemania ha sido de los países que más ha mantenido, y luego podremos decir quizás alguna referencia de por qué Alemania es de los que han mantenido, digamos, esa posición de peso en el PIB. Pero estamos por encima de Suecia, por encima de Reino Unido, por encima de Francia. Bueno, yo creo que es una posición, es una buena noticia, para empezar a hablar de futuro, una buena noticia la posición que actualmente tiene Guipúzcoa con respecto a lo que es el peso industrial. Esa otro noticia que yo que querría resaltar es que a pesar de esa disminución del peso, lo que sí es cierto es que ha habido un incremento importante de la productividad de la industria con respecto al resto de sectores. Aquí tenemos el diferencial de cómo en los últimos 35 años ha evolucionado la productividad del resto de sectores no industriales, que sería la línea roja, y vemos en verde cuál es la evolución de la productividad de la industria. Es decir, es un sector con una alta productividad, con una alta aportación de valor añadido. Luego, o sea, es una también muy buena noticia, a pesar de que los precios, y aquí hay muchos empresarios y lo han sufrido en sus propias carnes, a pesar de que los precios industriales, la evolución de los precios industriales es la mitad que la del resto de los sectores. Ese es un dato significativo. A pesar de esa evolución negativa, peor evolución, digamos, de los precios, la productividad ha sido infinitamente superior. Y un tercer aspecto para encuadrar esa foto industrial es cómo, a pesar de ese descenso del peso de la industria, lo que sí se ha producido es una mayor servitización de esa industria. Es decir, ha habido cada vez más servicios que han pasado a ser servicios a la industria, que nosotros le llamamos la nueva industria, y esa nueva industria, computando la industria tradicional más los servicios a la industria, ya nos dan unos datos
que hacen que esa reducción ya no sea tan relevante. De hecho, si sumamos los dos conceptos, cuando hablo de servicios a la industria, estamos hablando de consultorías, de ingenierías, de TICs, de transporte, bueno, en definitiva, de esos servicios que fundamentalmente se prestan a la industria, y estaremos viendo cómo en el año 95, hace 20 años, el peso de esa nueva industria era del 58,8 en Guipúzcoa con respecto al PIB, y en este momento es el 56,9. Por tanto, tampoco es tanta la pérdida de la industria si analizamos la industria desde esa doble perspectiva. Bien, otra característica importante de nuestra industria es que es una industria exportadora. Aquí tenemos también una comparativa de Guipúzcoa con los países europeos, y vemos cómo ha habido una evolución, en este caso, positiva. Del año 2000 al año 2015, ahí tenemos las 2008-2015, las tres referencias. Guipúzcoa ha ido evolucionando en positivo de un 28% aproximadamente a un 34%, que es el peso que en este momento que tienen las exportaciones de bienes. Hoy salía, por ejemplo, el dato de las exportaciones de bienes, las estadísticas de las exportaciones de bienes y servicios con respecto al PIB. Aquí estamos computando exclusivamente lo que son bienes. Y como decimos, pues estamos en también posición puntera. Hay algunos países que destacan de una manera muy relevante, pero que son países que tienen puertos francos, como puede ser Bélgica y Holanda, Irlanda, que es también base de los productos estadounidenses. Digamos que son tres casos que quizás son un poco atípicos, pero luego ya nos encontramos con Austria o Alemania, que tienen unas cifras de exportación bastante parecidas a las de Guipúzcoa, y estamos por encima de países como Dinamarca, Suecia, Finlandia, Italia, etc. Es decir, que esa posición exportadora, esa apertura hacia el mundo, es también otra de las características que todavía mantenemos y que además vamos mejorando en lo que es la industria guipuzcoana. Y otro dato también relevante, que suele ser muy, muy habitual, el encontrarnos con debate sobre esta cuestión en los medios de comunicación, es la importante inversión de las empresas en I+D. Aquí tenemos los datos de inversión de I+D con respecto al PIB, respecto al Producto Interior Bruto, y observamos cómo en los últimos 15 años Guipúzcoa ha tenido una evolución muy positiva, hasta el punto de que en el año 2012 llegamos casi a emparejarnos con un país como Suecia. De hecho, recientemente tuvimos aquí a una representante del mundo tecnológico sueco, donde nos explicaban que ante la ausencia de recursos naturales, bueno, pues el recurso principal, el talento, el que ellos más han desarrollado, les ha ayudado a ser un país muy potente inversor en I+D. Bien, pues Guipúzcoa yo creo que en ese sentido es una también referencia. Vemos ahí una pequeña bajada en el periodo de la crisis. Estos últimos 3 años es verdad que hemos perdido un cierto empuje en lo que es la inversión privada en I+D, que yo creo que poco a poco, de hecho los datos que estamos manejando nos indican que ya en el 16 ha habido un cierto incremento, y para el año que viene las perspectivas son también que esa cifra se vaya incrementando. Luego, otro dato positivo, el peso que tiene la inversión de I+D privada en el PIB. Y si concentramos un poquito más la mirada en los años de la crisis, qué es lo que ha sucedido entre el año 2008 y 2015-16, lo que observamos es que hubo una enorme caída de 30 puntos de la actividad industrial. Fue un auténtico drama. Y hemos recuperado únicamente, ahí estamos hablando de porcentajes, realmente tendríamos que hablar de puntos, hemos recuperado aproximadamente un tercio de la actividad. Pero el dato positivo que me gustaría subrayar es el efecto que eso está teniendo en el valor añadido bruto, en definitiva, en el PIB. El descenso en valor añadido bruto fue del 18%, de 18 puntos, y ahí hemos recuperado prácticamente dos tercios de esa caída. ¿Qué quiere decir esto? Que en la crisis lo que hemos ido es abandonando actividades de menos valor añadido. Nos encontramos con que, a pesar de haber reducido prácticamente 20 puntos en actividad, que es de ese índice 100 del año 2008 al 79 actual, en términos de valor añadido
la reducción ha sido solo de 8 puntos. Luego, estamos invirtiendo, esa foto que veíamos de inversión en I+D, estamos invirtiendo cada vez más en productos de más valor añadido, estamos creando más productividad y estamos haciendo una industria más competitiva que tiene luego su reflejo en ese peso de la exportación que antes comentábamos. Por tanto, acabando un poco el análisis de dónde estamos hoy, tenemos que decir que tenemos un peso industrial muy relevante, que esa industria es además una industria que genera unas importantes cotas, que aporta unas importantes cotas de productividad y valor añadido a la economía, que es una industria exportadora y que es una industria fundamentalmente intensiva en I+D. Bien, hasta ahí lo que puedo contar de lo que ha pasado. A partir de ahí, el futuro, que es un poco el lema de la charla de hoy. Pues yo del futuro, sinceramente, como decía Sócrates, solo sé que no sé nada. Y, por tanto, me voy a basar más en algún dato que he leído por ahí de expertos que han analizado un poco esa perspectiva futura. Y este es el resumen de lo que un informe de PricewaterhouseCoopers publicaba hace recientemente 2 o 3 semanas en relación a cuáles eran un poco las megatendencias de aquí al año 2050. Se han atrevido a decir qué es lo que va a pasar de aquí al año 2050, pues digo que lo han dicho ellos, no lo estoy diciendo yo. Bien, y subrayaban fundamentalmente cinco megatendencias. Una es la tendencia a una rápida urbanización globalmente de todos los países, es decir, la tendencia a vivir todos en las ciudades con las repercusiones que todo eso genera desde el punto de vista económico, social, etc. Dos, evidentemente, el cambio climático y todo lo que son eficiencias energéticas y la gestión de los recursos, un movimiento del centro del poder económico del eje atlántico al eje pacífico, ya en el futuro próximo China, India van a superar a Estados Unidos, y si vemos la clasificación, la previsión de los 10 principales países en términos de PIB en los próximos años, pues prácticamente 6-7 son asiáticos. Luego ese es un elemento fundamental también desde el punto de vista de dónde va a estar el desarrollo económico. La evolución demográfica, es decir, el envejecimiento de la población, que es un reto global, y todos los cambios sociales que eso genera. Y un poco la revolución tecnológica, la economía digital, la transformación digital, que Rosa luego seguro que nos va a dar una charla magistral al respecto. Y yo ya para acabar únicamente quiero subrayar en relación a ese futuro, qué estamos haciendo desde ADEGO, qué dos palancas estamos tratando de traccionar. Lo que es evidente que ese futuro lo que va a requerir es una capacidad de adaptación muy grande de las empresas y sobre todo una capacidad de adaptación muy rápida, ¿no? Esas dos características yo creo que estaremos todos de acuerdo. Y para ello entendemos que son fundamentales las personas, ponemos ahí talento, pero en definitiva personas, y la conexión. Y sobre todo, a mí me gusta subrayar la conexión entre personas. Siempre hemos estado muy, muy acostumbrados a conectar entidades, a conectar organizaciones, a conectar empresas. Yo creo que hay que conectar personas. Entonces, en esas dos materias no voy a descubrir nada, pero evidentemente uno de los grandes retos va a ser esa gestión del talento para poder hacer frente a esos retos globales. Vamos a tener que crear talento, es decir, hay una escasez que ya las empresas la estáis viviendo pues de una manera muy, muy, muy cercana. Esa escasez de talento puede ser un freno al crecimiento. De hecho, recientemente leía un informe de la Reserva Federal del Banco de Atlanta. Hicieron una encuesta a empresarios y el elemento fundamental que destacaban como freno a la inversión era la ausencia de talento. Es decir, no se atrevían a hacer inversiones por la falta de talento para gestionar luego esas inversiones. Por tanto, ese es un elemento fundamental que nos va a llevar a
empezar desde muy pequeñitos con nuestros hijos, con nuestras hijas, a orientarles adecuadamente, a formarles en las direcciones en las que el mercado va a demandar esos puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Tenemos que retener a las personas que ya tenemos en nuestras organizaciones. Por tanto, tenemos que hacer unas organizaciones mucho más atractivas, mucho más compartidas, mucho más participativas, mucho más horizontales. Tenemos que gestionar también, lógicamente, la edad de nuestras personas, que por doble motivo, hay personas que no se van a poder ir de las organizaciones porque hace falta talento y no va a poder ser reemplazado y les vamos a pedir que se queden en las organizaciones. De hecho, yo creo que el otro día leí una noticia en relación, no sé si era Osakidetza, que decía que estaba empezando a ofrecer a los médicos la posibilidad de jubilarse a los 70 años porque no había repuesto para determinadas disciplinas. Y eso, por otra parte, bueno, pues igual nos va a solucionar el tema del déficit de la seguridad social y de las famosas pensiones, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos dos elementos que vamos a poder conjugar, pero la consecuencia va a ser que vamos a tener que trabajar más años. Y el trabajar más años nos va a llevar a tener que motivar a esas personas, mantenerlas desde el punto de vista de la salud en mejor forma. Bueno, ahí hay también muchas cosas sobre las que podemos hablar. Y, lógicamente, vas a tener que atraer personas de otros países, de nuestros entornos. Empieza a haber una atracción de personas de otras empresas de la competencia. Bueno, ahí también hay todo un reto, ¿no?, para gestionar por parte de todos nosotros. Y, por último, la conexión. ¿Conexión para qué? Pues conexión entre personas para explorar nuevas oportunidades, para desarrollar nuevos proyectos, para compartir conocimiento. Ya nadie es capaz de atesorar todo el conocimiento que requieren estos nuevos tiempos, por tanto es fundamental compartir el conocimiento, y el reto de la dimensión, tenemos que colaborar, cooperar, porque somos muy pequeñitos en este enorme, enorme mundo. Y como estamos hablando de la economía del conocimiento, pues hace poco leía, ha pasado por aquí, estuvo aquí la semana pasada Ferran Adrià, y decía que tenemos que comer conocimiento para alimentar la creatividad. Yo creo que ese es un bonito colofón al mensaje que os quería trasladar. Y dicho eso, pues le voy a dar paso a Rosa García, aunque todos seguramente la conocéis. Ella es CEO de Siemens desde el año 2011, Siemens España. Bueno, lleva más de 25 años en el mundo de las multinacionales tecnológicas. De hecho, previamente estuvo en Microsoft, fue también vicepresidente europea de Microsoft Western Europe, si no estoy equivocado, fue presidenta de Microsoft Ibérica y también responsable de estrategia de Microsoft en Estados Unidos. Ha trabajado también en algunas otras multinacionales, es en este momento miembro también de consejos de administración, por ejemplo, de Acerinox y de Bankinter. Acerinox, acero, siderurgia, industria, un sector que está también de plena actualidad, y de la banca, que vamos a decir, seguro que también nos puedes trasladar mensajes muy, muy interesantes. Participa en organizaciones como APD, en la universidad, en la Cámara de Comercio de Alemania, ha sido galardonada como mejor directiva. Bueno, yo creo que es una verdadera estrella y un verdadero placer el poder contar hoy contigo, Rosa. O sea, que cuando quieras, el escenario es tuyo. Gracias. Pues la verdad es que cuando a uno le presentan así, solo queda, tengo malas noticias que darle, que solo voy a decepcionarles. No hay forma humana de ser capaz de responder a estas expectativas que les acaban de levantar, ¿no? Lo primero que quiero hacer es dar las gracias al diputado, a la organización, por haberme invitado aquí a compartir un rato de debate. Me ha encantado la frase. Voy a intentar hablar poco, menos de media hora, de tal forma que dejemos media hora para llevar la conversación a las direcciones en las que ustedes quieran. Entonces, no voy a dar unos detalles técnicos, no voy a hablar del bit o del byte, voy a telegrafiar mensajes rápidos y luego profundizamos en cualquier área donde lo quieran llevar, ¿no? Ninguna pregunta será indiscreta ni ningún comentario ofensivo. Simplemente, bueno, pues las que no podamos contestar no se contestarán y ya está. Yo creo que tenemos todos mucha suerte, ¿no? Cuando
hemos estado viviendo en el pasado pues un montón de ejecutivos que han tenido la capacidad de llevar su empresa desde donde la cogieron hasta el momento donde la tenían que entregar a la nueva generación, al nuevo director general, a su hijo en caso de que fuera una empresa familiar. Y han tenido que sufrir retos, no nos equivoquemos, en todos los momentos históricos se han producido retos importantes, pero quizá en ninguna generación hemos pasado el reto en el que nos estamos encontrando, ¿no? Y es que los cambios económicos y tecnológicos van a tal velocidad que nada de lo que nos enseñaron, o muy poco de lo que nos enseñaron en la universidad, sigue siendo todavía relevante, ¿no? Yo anoche hacía una reflexión y decía, vamos a pensar en, pues no sé, Ford, por ejemplo, ¿no? En los momentos de la gran ebullición industrial de finales del siglo XIX, principios del XX, ¿no? Donde una clase media estaba empezando a desarrollarse y donde el poder estaba realmente focalizado en las personas que tenían dinero. Y ese dinero era, cogían una idea, y había muchas todavía en un mundo donde se podía innovar, pensemos en el coche, y lo más importante de todo era ser capaz de crear una fábrica y de crecer esa fábrica de tal forma que se pudieran poner en el mercado tantos coches como esa nueva clase media estaba siendo capaz de adquirir, ¿no? Entonces, poder totalmente económico, ¿no? Le damos la vuelta rápida al tiempo, pasan un montón de años y nos empezamos a encontrar en otro lugar distinto. Pónganse ustedes a pensar ahora cuando van a comprar un analgésico, ¿no? A diferencia de la época anterior, donde existía una sola marca, bastante específica, que servía más o menos para todo, pues si ustedes han ido ahora mismo a una central a un supermercado, a la zona de analgésicos, posiblemente encuentren 70 marcas distintas, si lo toman por la noche, si lo toman por la mañana, si lo que le duele es un riñón, la rodilla, el no sé cuántos. ¿Qué ocurrió? Pues que el poder ya no era tanto el puro de la fabricación, sino aquel que era capaz de controlar los medios de comunicación para emitir el mensaje. Todavía recuerdo mis padres, yo misma cuando era pequeña, veíamos la televisión, teníamos un solo canal y definitivamente seguíamos lo que nos decían los anuncios, ¿no? Y el poder era todo aquel que controlaba la comunicación. Bueno, han ido pasando los años y allá en el año 65, justo cuando nací yo, pues más o menos empezó una nueva tecnología que es lo que ahora mismo conocemos como Internet y que realmente repuntó y se convirtió en algo económico allá en el año 91, que ha hecho que lo haya cambiado todo. Y además con una velocidad tremenda, ¿no? Mientras que tardaron casi 100 años entre que se inventó la energía hasta que el 25% de las casas americanas tenían energía eléctrica, pues en apenas 7 años el 25% de las casas americanas tuvieron conexión a Internet y definitivamente a día de hoy yo diría que la totalidad de las casas y de los ciudadanos, de la mayor parte de los de las personas que vivimos en lo que se considera el primer mundo, pues lo consideramos una tecnología tan común como la luz o el agua corriente, ¿no? Y esto, que puede parecer trivial, es lo que ha hecho que la economía, tal como la entendíamos, se haya revolucionado. Y se haya revolucionado de forma tan rápida, como decía, que ni tan siquiera las universidades han sido capaces de adaptarse, ¿no? ¿Por qué? Pues porque pasamos de un Internet en la primera época donde, bueno, pues lo que hacíamos era el escaparate mundial de nuestros productos y uno pensaba que iba a poner ahí su producto de máquina herramienta, alguien la iba a acabar viendo en China y se le iban a acabar comprando. Se dieron cuenta de que realmente esto no funcionaba así porque faltaba la confianza. Ahí esta empresa al otro lado del mundo, ¿quién será? ¿Realmente hará los labores con calidad? ¿Nos servirán a tiempo? Bueno, esto no ayudó mucho, ayudó a globalizarse un poco, pero ese escaparate no sirvió de mucho. Muy poco tiempo más tarde empezamos a ser capaces de poner nuestros comentarios respecto a estos nuevos productos
Y ahí la cosa empezó a cambiar porque de pronto pues las empresas tenían que tener algo que no tenían que tener hasta entonces, que era la autenticidad, ser reales, ¿no? Yo diría que hasta que Internet se hizo realmente algo que estaba en cada esquina y que la gente podía ser capaz de publicar de una forma muy sencilla, pues si uno quería decir que era muy verde, lo único que tenía que hacer es tener un magnífico departamento de comunicación, plantar 20 árboles, hacer una foto y contarle al mundo entero que se había plantado un bosque completo, ¿no? Realmente, a día de hoy, ustedes contaminan un pueblo de 5 habitantes en su territorio y tengo que decirles que, como sea una empresa grande, esa información acabará publicada en página 1 de Expansión y que no hay nadie que les pueda proteger. Entonces, vino la transparencia, vino la confianza, eso se permitió que todo ese mercado global realmente se hiciera más potente y vino también la capacidad de comparar. Comparar en el sentido de que cuando yo estudiaba en la universidad y por la edad de muchos de ustedes, hay jovencillos, así que seguramente algunos no os habrán contado estas cosas, pero se nos explicaba cómo se fijaba el precio. Mire, se fijaba el precio y se decía, pues, uno tiene que, la empresa sabe lo que cuesta, y vemos así, tiene claro de qué margen comercial quiere, este es el precio, y puede usted, llamemos así, abusar de su cliente, digo abusar con todas las comillas, porque realmente el pobre cliente no tiene un conocimiento ni técnico ni suficiente del mercado a nivel de comparar entre competencia para saber si el producto realmente merece ser pagado a ese precio. A día de hoy, ustedes lo saben, los comparadores están a la orden del día y cuando van a comprar cualquier tipo de producto, lo que están constantemente chequeando es que ese producto responda a sus necesidades personales y específicas y que el precio realmente corresponda al valor que ustedes quieren. El valor es lo importante, lo que está claro y fijado, y la finalidad, el margen, es lo que fija la empresa, lo que fijan todos ustedes, y el precio objetivo es el que tenemos que hacer todos los industriales para intentar que aquello tenga sentido y que su empresa realmente pueda tener los beneficios adecuados, ¿no? Y esto lo ha cambiado todo, como les decía, porque de pronto hemos dejado de ser, o para tener éxito, varias cosas tienen que empezar a pasar, ¿no? La primera cosa que tiene que empezar a pasar es que nuestra empresa se tiene que convertir en la mejor en algo para un grupo de clientes que, a los que yo llamo mi tribu, y ahora explicaré qué significa eso de mi tribu, ¿no? Ustedes lo primero que tienen que hacer es intentar entender a sus clientes, identificar cuáles son el área, qué es lo que esperan de ustedes, ¿no? Y no hay una respuesta única, muchas son válidas, pero lo importante es saber en qué van a ser ustedes los mejores. Imagínense los teléfonos móviles, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Pueden ser los más sencillos. ¿Recuerdan cuando Vodafone sacó un teléfono móvil con un solo botón? A día de hoy uno pensaría que es inimaginable, pero era para un montón de gente bastante mayor que se sentía abrumada por ese aluvión tecnológico. Puede ser el más caro, ¿por qué no? Anda que muchas veces no sacamos el teléfono como un símbolo de estatus. Puede ser el más tecnológico, puede ser el más simple, puede ser el que tenga los colores que hacen juego con mis coches. Puede ser, da igual, pero lo que es muy importante es que ustedes sean capaces de crear el producto adecuado para su cliente. Y muy importante, como la mayor parte de la gente ya no recibe mensajes a través de los anuncios o de la comunicación porque se han quedado tremendamente devaluados, ¿qué va a decir una empresa de sí misma? Pues que son los mejores y los más guapos. Lo que hay que hacer es buscar a ese grupo de clientes para los que ustedes son los mejores, ponerles la alcachofa o el micrófono y que sean ellos los que le cuenten al mundo que hagan ustedes el favor de comprar, de recomendar, de tal, porque realmente van a responder. Esto está haciendo que las empresas industriales tengan que, primero, trabajar un montón en innovación para ser únicos. Segundo, ser cada vez capaces de producir lotes de menor tamaño. Y en esto,
muchos me dirán, qué exagerada eres. Siempre digo igual, piensen ustedes cuando se compraban un coche. Cuando se compraban un coche, mi padre, lo recuerdo perfectamente, había dos modelos, una marca, dos modelos, un color. A día de hoy hay marcas de coches que en un solo modelo tienen 70.000 tipos de coches distintos, es decir, juntando las ruedas con el no sé qué, con la conexión, es casi todo programable. En el fondo, la mayor parte de esos coches podríamos decir que están hechos a medida para usted. Y cuando mi padre, que trabajaba en el INTA, justamente en la sección de coches, pues me contaba cuando era pequeña que se dedicaban a estrellar esos coches y demás porque había que prototiparlos y luego había que probarlos, pues a día de hoy, como ustedes se pueden imaginar, las grandes empresas automovilísticas no prototipan por cada coche 70.000 modelos. Son capaces de trabajar de una forma utilizando la realidad virtual, utilizando todos los temas de virtualización para ir cambiando. Entonces, los clientes piden más personalización, piden más innovación, piden más rapidez, porque las ideas, antes, cuando yo estudiaba en la escuela, era muy importante patentar, ahora también, no se equivoquen, pero uno podía hacer una patente y 10 años más tarde sacar el producto. Y las cosas, pues bueno, no eran muy graves. En el siglo XXI las ideas se han convertido casi en algo del dominio público, es decir, en Twitter se puede usted encontrar la idea más secreta de lo que tú piensas que solamente tú estás trabajando. Y las industrias que realmente tienen éxito son aquellas que son capaces de pasar de la idea a la producción de la menor forma posible. Tu competidor va a, en muchos casos, a imitarte y a ser un yo también. Y lo más fundamental será de tu competidor, si no se quiere quedar atrás, es exactamente cuánto es capaz de imitarte, a qué velocidad. Velocidad, valor, como os contaba. Eso significa, para aportar más valor a los clientes, que ustedes van a tener que controlar sus costes de producción para que puedan dar la mayor cantidad de valor y también dejarse ustedes en el bolsillo la mayor cantidad de margen. Y esto definitivamente está haciendo que cambien muchas cosas, ¿no? Y a esto, pues se le ha dado en llamar ahora, que se ha puesto muy de moda, esto de la transformación digital. Yo siempre, el otro día lo contaba a un grupo de empresarios, yo decía, yo lo dejaría en transformación y digital es el adjetivo. Pero transformación, ustedes, incluso los de más edad, han estado viviéndolas durante mucho tiempo. La única diferencia que tiene esta transformación es que es mucho más rápida en el tiempo, como les decía, si Internet tardó 7 años, la industria 4.0 realmente va a ser algo que va a empezar a diferenciar una empresa de otra de forma clara, y a día de hoy ninguna empresa automovilística, por ejemplo, tendría ningún tipo de éxito si no estuviera realmente ya en el industria 3.8, ¿no? Y tiene un barniz de tecnología que es importante, pero que no es únicamente. Y de esto venía hoy a hablar, de personas, de cultura. Cuando los grandes empresarios se quedan con el apellido digital, piensan que esto de la industria 4.0 es solo y exclusivamente tecnológico, que también, no se equivoquen, pero que es muy importante el que entiendan que la cultura tiene que cambiar dentro de su empresa, que la forma en la que entienden a sus clientes tiene que cambiar y que la forma en la que entienden a sus empleados tiene que cambiar. Empezamos, a mí siempre me gusta hablar primero de quien me paga el salario, que no se equivoquen, no es el presidente de la Siemens, son ustedes, mis clientes, ¿no? Entonces, es nuestra responsabilidad en este siglo XXI el entender hacia dónde va la tecnología, entender hacia dónde van mis productos. Me ha encantado ver la presentación, el área donde decía, y a día de hoy se están abriendo grandes oportunidades no solamente a las empresas industriales, no solamente de vender productos, sino de vender servicios asociados. En el fondo, la responsabilidad de cada uno de los comerciales de estas empresas industriales es entender muy claramente los nuevos modelos de negocio que van a poder tener alrededor de sus productos. Ejemplo. Alguien que haga un horno, uno podría decir, esto es sencillo. Bueno, pues vamos a ver, podemos intentar pensar en cómo personalizamos ese horno. Pero también puedo pensar en qué nuevos modelos de negocio puedo tener en el horno.
Por ejemplo, yo puedo venderles a ustedes un horno asegurándoles que nunca se romperá, ya que lo tienen ustedes ahí en el ARSAC, pues que nunca se romperá en un momento adecuado, en un momento malo, sino en el día en el que el restaurante está cerrado. ¿Y cómo puedo garantizar esto? ¿Por qué? Puedo garantizarlo utilizando todos los datos que tengo acumulados de la sensórica del horno desde hace muchos años para hacer mantenimiento predictivo. Por ejemplo, puedo vender turbinas de avión, y por ejemplo, ITP y otros lo están haciendo, y no vendo la turbina, sino la cantidad de horas que esa turbina está en funcionamiento. Usted me paga por hora. Y esto es lo sencillo, pero podríamos seguir aumentando. Entonces, muy, muy importante que esa transformación digital se base en esta filosofía de entender el cliente y las nuevas oportunidades de negocio que se me van a poder venir o producir trabajando no solamente vendiendo productos, sino vendiendo servicio. Para ello, tengo que empezar a cambiar la cultura, ¿no? El mundo del siglo XXI se ha hecho tan tremendamente complicado que lo que se nos había enseñado a los universitarios de mi edad, pues empieza a dejar de ser real, ¿no? A mí se me enseñó durante años que los directivos teníamos todas las respuestas. Íbamos por la planta jefando, ¿no? Hágase esto, haga no sé cuántos. Usted, don tal, que normalmente los llamábamos de usted, y tal, haga, toque, tal. Porque para eso éramos nosotros, éramos los ingenieros, éramos los que sabíamos, o eran los que habíamos estado estudiando económicas y demás. El mundo se ha hecho tan complicado y la necesidad de reaccionar tan rápido que tenemos que empezar a crear una cultura mucho más abierta, donde nuestros colaboradores nos hagan el mayor de los regalos, y es levantar la mano y decir, con todo mi respeto, señora presidenta, creo que la decisión que usted está tomando se equivoca. Y de pronto nosotros, que estábamos acostumbrados a ser esos machos y mujeres alfas, ¿no?, donde nadie nos llevaba la razón, en vez de decirle, mire, es usted un imbécil, salga por la puerta, lo que le dice es, lo que me cuentas me interesa, cuéntame, dame más información. Y no solamente eso, sino reconocer que es verdad que pueden, en ese área determinada, saber mucho más que tú, preguntar, repreguntar e incluso cambiar totalmente de opinión. Piensen ustedes si en la cultura, ¿y eso por qué? Porque evitarán que cometan errores, y un error en el siglo XXI puede hacer que su empresa se acabe estrellando, y cuando se quieran dar cuenta y se quieran volver a meter en la senda adecuada, sus competidores ya le han pasado por la derecha y por la izquierda, sus clientes, que hasta hace tiempo eran muy, muy leales y a día de hoy, como les decía, se cambian a aquel que es capaz de crearle un producto que real, o servicio que realmente se ajuste a sus necesidades, son bastante poco leales, pues cuando ustedes quieren recuperar todo aquello, el mercado pasó, ustedes se quedaron en la cuneta porque hubo un empleado que no levantó la mano, ¿no? Empezamos a necesidad, yo lo llamo mucho la sensación de tener más autonomía y colaboración. Autonomía en el sentido de que es cada vez más importante decirles claramente a nuestros colaboradores cuál es la misión, hacia dónde van dirigidos, y después tener claro, y me ha encantado también, hay que reclutar a los mejores, hay que constantemente formarlos, hay que tenerles y darles claridad de lo que tienen que hacer y competencia de cómo hacerlo, pero una vez que esto está hecho, hay que dejarles el empoderamiento de tomar las grandes decisiones sin tener que estar constantemente teniendo que pedir permiso a alguien. En Siemens lo llamamos dar la intención, ¿no? Y tiene que ver con una ruptura de una cultura que durante muchísimos años, una empresa de 170 años tremendamente industrial, mandábamos esas circulares y unas órdenes tremendas, ¿no?, donde la gente, como si intentáramos sacar un submarino de un lugar, pues casi casi nos tenían que ir pidiendo, no, director, necesito permiso para hacer no sé cuánto, necesito permiso, tal. Y ahora casi casi es la intención, ¿no? Que tengo la intención de hacer esto,
Y si no se oye de ti nada, pues la persona tira para adelante y lo hace, porque necesita cada vez más esa velocidad que os decía, ¿no? Y también exigir, y también me ha encantado, la colaboración. En este siglo XXI, todo aquel que piensa que tiene todas las verdades absolutas se equivoca, y todo aquel que piensa que puede responder a esa complejidad tremenda del mercado solo, pues también se equivoca. Y en esto tenemos mucho que aprender de los karetsus japoneses, donde las empresas trabajan juntas, donde los diferentes empleados trabajan juntos para crear una solución mayor y más apropiada, ¿no? La cultura cambia y es complicado, ¿eh? Porque en una empresa como la nuestra, con casi 400.000 empleados, pues esos cambios culturales llevarán quizá 10 años, ¿no? Una empresa más pequeña, una mediana de 200 o así, pues posiblemente año y medio, dos años, bien dirigidos por ustedes, líderes de esas compañías, pues serán capaces de hacerlo, ¿no? Y no existe igual la típica, igual que no existe el producto adecuado que hay que vender, sino que hay que customizarlo, pues entendiendo muy bien hacia dónde tienen que ir, tendrán que replantearse qué tipo de cultura nueva tienen que tener para este ajuste, ¿no? Pero hay una cosa clara, y es que en esa cultura se nos tiene que dejar de llenar la boca, porque durante años, sobre todo anteriores a la crisis, cuando le preguntabas a cualquier empresario, ¿no? ¿Usted qué es lo más importante de su empresa? Todo el mundo, yo, mis trabajadores, ¿no? Llegó la crisis, se olvidaron de eso, se bajaron salarios, se dejó de dar formación, se despidió sin piedad, bueno. Pues en el siglo XXI, en ese siglo donde hay que crear productos individualizados, donde hay que actuar de forma rápida, donde tenemos que tener empleados que nos llevan la contraria y que son honestos, que tienen que trabajar conjuntamente, que tienen que crear valor con sus propios clientes, déjenme que les diga, lo más importante es el talento y es la gente. Con esto voy a acabar porque es de lo que ustedes querían que yo hablara, ¿no? Es decir, ¿por qué es importante que tengamos diversidad? ¿Por qué es importante que tengamos conciliación? ¿Por qué es importante que no dejemos a las mujeres en una esquina? Todas estas cosas no las hagan por responsabilidad social. Bueno, si quieren, también. ¿Por qué no, no? Pero háganlas porque a ustedes les importa su negocio. Y realmente solo serán capaces de entender a su cliente si tienen una copia aproximada de su cliente también como parte de su empresa. Es decir, si en su mercado el 40% son mujeres y el 50% son hombres, pues si tienen un número de ingenieras o de personas en marketing o donde sea que esté muy desproporcionado con respecto a esto, seguramente no estarán siendo capaces de entender el mercado con el detalle adecuado, ¿no? Yo siempre cuento que cuando vendimos nuestro primer AVE, pues él no ponía por ningún lado que el AVE debería ser accesible, ¿no? Y en ese primer día o segundo día que se estaba estrenando, zaca, llega una persona con silla de ruedas. Y claro, el gobierno se pone nervioso, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? ¿No? Porque no venía por ningún lado que esto tiene que ser accesible. Y alguien de los nuestros hace así, pa, le da un botón y aquello... Y entonces todo el mundo, a posteriori, piensa, ¿no? Oye, qué bien, qué formato, ustedes seguro que tenían la accesibilidad puesto en marcha, central y tal. Y preguntamos, ¿no? ¿Cómo se nos ocurrió, si no venía en la lista de especificaciones, tenerlo? Y alguien contestó, ah, porque uno de los ingenieros iba en silla de ruedas. O sea, que por decreto no se nos hubiera podido pasar, no estaba escrito en un manual, en una esquinilla, era parte de esto. Entonces, cuando hablamos de diversidad no tenemos que hablar solo de mujer, de hombre, sino tenemos que empezar a pensar, me ha encantado, diferentes países, si vamos a internacionalizar y nuestro principal mercado es en China, ¿cuántos chinos tienen? Tengan, y tengan contacto, y tengan los ciertos, porque muchas de las cosas, tal como las asumimos, ellos no lo ven así. Y un cierto color que a nosotros nos produce alegría, a ellos es mala educación. Y un gesto o mencionar en nuestra campaña de marketing a otro país, resulta que lo estamos insultando. O sea, hay un montón de cosas. Son países, son mujeres, es personalidad. Busquen algo que no sean mini ustedes, sino que haya complementen, sean muy críticos,
críticos consigo mismos y digan, si así soy, ¿qué tengo que tener en mi equipo para que todos juntos complementemos y seamos un equipo perfecto? En vez de ser una colección donde yo tengo un error y todos los que me siguen tienen igual, al final tenemos el mismo error multiplicado por 10, ¿no? Y si entendemos que es tan importante ese mundo tan diverso, insisto, que no está ahí por responsabilidad social, sino por importancia, para nuestro mercado, tendremos que ser capaces de entender qué es lo que quiere la gente. Y a mí, esto de la conciliación, muchas veces se me dice, ah, su empresa se concilia muy bien, ¿no? Porque como usted es una mujer, y yo digo, vamos a ver, señores, todos ustedes, sobre todo si tienen vida y quieren tenerlas, le gusta la conciliación, para algo. Porque tan válido, bueno, yo ya no quiero entrar en juicios éticos, ¿no? Pero algunos querrán conciliar para llevar a su niño al colegio, otros para pasear su perro y otro porque querrán ser vicecampeones de España de pádel. Y tan justo es una cosa como otra. Entonces, va a ser muy importante que adaptemos nuestra empresa a un mundo donde la gente a la que hemos contratado, porque tienen mucho talento, a la que hemos hecho hueco para que puedan florecer, no se quieran ir simplemente porque les imponemos nuestro estilo de vida. Yo debato mucho con algún político que quiere volver a traer el de 9 a 6. Yo siempre digo, igual, es perfecto porque queréis imponer a todo el mundo vuestro estilo de vida. Los desarrolladores, no sé si tenéis muchos de software, mi hijo es uno de ellos, pues hay momentos en que les entra la inspiración. A las 10 de la noche, cuando estaban viendo la película, y dicen, mamá, me voy, se pone el abrigo, desaparece y vuelve al día siguiente o al otro sin duchar, solo se ha tomado 17 Coca-Colas y un montón de pizzas, y no es un mito, ¿eh? Y eso sí, ha descubierto que aquello que estaba haciendo o les ve escribiendo en donde encuentre el papel y si se les acaba el papel en la mano o en el brazo. Unas nuevas formas distintas. Tendrán que crear empresas que sean capaces de permitir que la gente entregue su trabajo como quiera, como pueda, respetando por supuesto los tiempos, respetando por supuesto los budgets, pero donde esa gente sea capaz de estar. Y todo aquel que decida no hacerlo, pues déjenme que les diga, mi filosofía es que esto va a ser como los dinosaurios, acabarán en una esquina destruidos, porque al final la empresa que va a triunfar en el siglo XXI es aquella que atraiga mejor el talento, que lo forme mejor, que les ayude a trabajar más colaborativamente y que les retenga. Como acto de retención, la conciliación es parte de ello. Con esto prometí que hablaría media hora y es que, vamos, tengo un reloj en mi cabeza exactamente 31 minutos, ¿eh? Lo dejo aquí y llevamos en las próximas media horas la conversación hacia donde ustedes quieran. Desde el punto de vista súper técnico, pues también sacamos el bit y el byte, o desde el punto de vista más filosófico, hacia donde ustedes quieran, porque en el fondo esto es ahora nuestro foro, un foro de comunicación y de debate. Muchas gracias. ¿Dónde? ¿Aquí? Bueno, gonbidapena egin du, Rosak, beraz, nahi duzuenean hitza eskatu, eta joango gara mikrofonoa pasatzen. La invitación está hecha para que participe todo el mundo, que pregunten, que hagan sus reflexiones, que compartan también las opiniones, las ideas, las experiencias. Yo sí, para empezar con el debate o la tertulia, voy a haceros una primera pregunta entre la foto guipuzcoana, de la industria guipuzcoana, que ha hecho el señor Ayerza al principio, y los retos de futuro de esta transformación que planteas, de este mundo en transformación digital, no solamente digital, sino en transformación de todo tipo de sectores, ¿no? Que planteas. ¿Qué importancia tiene el tamaño? Porque al principio de tu ponencia también hablabas de las empresas que no entren en esta transformación, cada vez habrá más diferencia entre las empresas que entren y no entren. Uh-huh. ¿Qué importancia tiene en esto el tamaño? Porque supongo que la mayoría de los invitados que están hoy aquí, de responsables de empresa también, provienen de empresas pequeñas, medianas, del sector industrial. ¿Tú o yo? No, tú misma. Pues a mí me parece que el tamaño es muy importante.
Normalmente todas las empresas tienden a nacer pequeñas, de hecho casi todas han sido unas startups. Siemens, en el año 1847, fue una startup en el garaje de un señor que se llamaba señor Siemens. No tenía lo del bond porque se lo dieron muchos años más tarde, ¿no? Pero a partir de esa pequeña startup, pues se ha convertido ahora en una empresa de 300 muchísimos miles de empleados, ¿no? Esa idea de nacer pequeños está bien. Y el problema es que mucha gente, cuando llega a un determinado tamaño, no muy grande, 10, 25 empleados, por ahí, decide que hasta ahí voy a llegar, no me voy a meter en más charcos, porque entonces ahora sí que tengo problemas de financiación y tengo que buscar socios. Y es más sencillo, me voy a quedar aquí en este mundo más sencillo. Y en general esas decisiones son unas decisiones que no suelen ser las acertadas, porque en cuanto llegan las crisis, las empresas más pequeñas pues tienen muchos problemas. Tienen problemas porque normalmente exportan, pero solamente a un territorio, y como tengas la mala suerte de que a ese territorio le afecte la crisis, pues mueres tan rápidamente. Y no solamente en momentos de crisis, sino también en momentos de expansión, ¿no? ¿Cómo vas a poder hacer I+D cuando realmente apenas tienes a nadie y como eres pequeñito, pues tu profit es pequeño y ninguna gran centro quiere trabajar contigo? ¿Cómo puedes pensar que vas a ser capaz de encontrar una financiación competitiva que va a hacer que el valor de tus productos sean más competitivos si realmente juegas en desigualdad de condiciones y demás? Entonces, por muchas cosas, por el I+D, por la estabilidad económica, por la expansión, por temas financieros, por muchas cosas, hay que salir de esa empresa pequeña que manejo casi con el Excel, convertirse en una empresa, para empezar, mediana, ¿no? Es decir, de más de 200 colaboradores, como poco, o incluso más, porque esto va a ganar muchísima estabilidad, ¿no? Y a partir de ahí, seguir soñando con crecer. Yo creo que esa sensación es algo que, en general, y con todos mis en general, porque hay empresas grandes fatal llevadas, Kodak, una de ellas, que fue incapaz de adaptarse, y da igual, fueron capaces de coger ese transatlántico y estrellarlos contra el iceberg. O sea que ser grande no significa ser siempre inmune, ¿no? Pero la realidad del asunto, sobre todo fíjense en la economía alemana. La economía alemana es una economía de empresa mediana grande. O sea que yo soy muy favorable del tamaño. Aprovecho que has puesto el ejemplo de Alemania, porque un dato, en Alemania el 58% de las personas trabajan en empresas grandes. El dato de Guipúzcoa es 37%. Es decir, ahí tenemos la referencia de la diferencia del tamaño, y evidentemente el tamaño, como Rosa decía, bueno, permite, lógicamente, ganar en competitividad por su capacidad de invertir en I+D y, en consecuencia, por su capacidad también de competir en estos mercados tan globales. El tamaño, fundamental. Dicho eso, también creo que no hay que mitificar el tamaño. Por eso decía que con todas mis... Parece que a veces nos podemos bloquear, ¿no?, cuando hablamos del tamaño. Yo creo que hay que tener el tamaño adecuado. Y Guipúzcoa en ese sentido está demostrando, y en la ponencia de Rosa, cuando hablabas de la customización, ¿no?, cada vez tenemos que ir a nichos mucho más concretos, tenemos que saber lo que quiere el cliente. Bueno, la flexibilidad para hacer eso también te lo da el tamaño. Entonces, muchas de las empresas industriales guipuzcoanas, no industriales, pero en este caso vamos a subrayar el ámbito industrial, son exitosas en el mercado precisamente por esa flexibilidad y esa capacidad de adaptación al cliente con rapidez. Pues yo creo que, en ese sentido, cuando hablamos de tamaño, todo es relativo. ¿Qué es tamaño, ¿no? ¿Qué es grande y qué es pequeño? Si nos vamos a la nomenclatura europea, bueno, pues claro, por encima de 250 ya eres grande, eres considerada empresa grande, ¿no? Y en Guipúzcoa en concreto, en el rango de 50 a 150, tenemos muchas empresas, de hecho en términos numéricos probablemente más que en Vizcaya. Si nosotros hacemos la distribución entre Guipúzcoa, Vizcaya y Álava, Vizcaya y Álava se caracterizan por tener empresas muy grandes, o algunas empresas muy grandes, y luego el resto bastante pequeñas, y Guipúzcoa tiene un tamaño medio, en ese sentido, superior desde el punto de vista
de esa especificidad de empresas de entre 50 y 150. También es cierto que esas empresas de 50 a 150 deben de ir escalando, sí, sobre todo porque estos retos, para abordarlos, pues requieren de músculo financiero, requieren de talento, requieren de un proyecto atractivo y muchas veces, con el talento, otro problema que se están encontrando las empresas es la dificultad de poder ofrecer una carrera profesional a ese talento, ¿no? Entonces, primero tenemos que hacer las organizaciones menos verticales para que no haya tan pocos arriba, sino que se pueda compartir, uh-huh, digamos, el talento entre más personas. Evidentemente tenemos que hacer las empresas un poco más grandes y más atractivas para que podamos dar recorrido un poco a ese talento, ¿no? Nosotros ahí estamos impulsando, antes me encanta cuando hablabas de la cultura, porque no he querido introducir hoy la cuña de la cultura, pero nosotros llevamos ya desde allí trabajando muchísimo en una nueva cultura, además la llamamos así, ¿no? Nueva cultura de empresa, pues para hacer un poco lo que tú tienes que hacer, ¿no? Uh-huh. Pues me encanta que no estaba preparado, ¿verdad? No. Galderari, Madagüen. Perdón, mi pregunta es un poquito más filosófica. Es decir, ha habido una revolución industrial tecnológica. Entonces, vale, la revolución ya está hecha. Las personas, ¿cómo hacemos que las personas evolucionen? Vale. ¿Me he explicado? Sí, sí. Me has cogido, sí, sí. ¿No? Vamos a ver. Porque, claro, las personas que tenemos ahora en nuestras empresas son personas, entre comillas, no jóvenes, los directivos. Sí. Lo que pasa que yo no soy joven, ¿no? Y yo siempre digo igual, no me acuesto una noche sin haber leído por lo menos media hora de algo, ¿no? Ajá. A veces es de algo tecnológico, a veces es de algo de cultura corporativa, a veces de recursos humanos, a veces de tal. Incluso a veces escribo y la mitad de las veces tuiteo. Si no me siguen, les invito aquí un minuto de promoción, trabajo en Siemens, compren nuestros productos y tengo un tuit, Rosa García tuit, síganme. Bueno, sin bromas, ahora vamos a volver. Entonces, a mí lo de la edad no me parece tan importante, ¿no? Nosotros, si os sirve de algo, en Siemens, una empresa de 170 años que durante muchísimos años fue una empresa muy industrial, y en las industrias tradicionales, como las nuestras, donde si te equivocas puedes crear realmente problemas muy importantes, es decir, uno ajusta mal una pieza de un tren y tiene 700 muertos, ¿no? Entonces, esto de las innovaciones y de hacer las cosas como usted quiera, pues no era parte de nuestra cultura. A ver, a usted le he dado una circular donde dice a qué presión tiene usted que apretar el tornillo y no sea creativo, usted apriételo, ¿no? Entonces, es verdad que tenemos ciertas partes de la organización que tienen que cumplir una serie de normas muy estrictas y tener creatividad al cero, pero el resto de la organización, que también tenía esa cultura, estamos cambiándola, ¿no? Y hemos creado una cosa que se llama la ownership culture. Y ahí hemos explicado a la gente precisamente el porqué. Yo creo que es súper importante en todo proceso de cambio. Aquí no estamos cambiando porque el presidente mundial de la compañía o Rosa García sea una friki que se ha leído el último libro, sino porque realmente la compañía cada vez más tiene que tender a ese mundo digital. Nosotros teníamos en I+D 38.000 personas y ahora más o menos la mitad se dedican a ser ingenieros de software, ¿no? Entonces, y ahí lo que estamos haciendo es, primero, intentarles inspirar, ¿no? El por qué quieres hacerlo. Lo segundo, quitarle mucho miedo, el que quieran cambiar, el que estén preparados para cambiar, es decir, les damos formación, les animamos, creamos grupos de trabajo para que se dinamice la empresa en su totalidad y el que puedan cambiar, les acompañamos en este cambio, ¿no? Y luego, como te decía, esto está... Es responsabilidad sobre todo del directivo, porque si la persona que está al mando de la empresa pues realmente dice, sí, sí, yo la ownership culture, perfecto, es decir, la cultura, la propiedad, que mis colaboradores me puedan levantar la mano y decirme que me estoy equivocando, qué tal. La primera vez que un colaborador levanta la mano, si le das una de derechas y otra de izquierdas mentales, pues seguramente nadie más te va a dar nuevamente. Entonces hay que vivir esa cultura, una cultura de
ejemplo, sobre todo, una cultura del sándwich, donde es verdad que en el medio pues habrá algunos directivos que se quedan, que no están cambiando a la velocidad adecuada, pero la gente acabará cumpliendo por convicción o por contrato, porque sus empleados por abajo, los nuevos colaboradores, vendrán presionando. O sea que realmente no es nada sencillo. Yo creo que es mucho más fácil el cambio tecnológico que el cambio cultural, estoy con usted, pero si no se hace el cambio cultural, no servirá de nada el cambio tecnológico solo. Sí, no sé, por complementar, yo creo que nada cambia si uno no cambia, ¿no? Pues cuando estamos hablando que hay personas que han podido quedarse al margen de esta revolución tecnológica o digital, que puede ser, ¿no?, por cuestión de edad, el talento yo creo que está entre entre personas buenas y buenas personas, ¿no? Las buenas personas, desde el punto de vista de conocimiento, entonces ahí yo creo que la formación es fundamental, ¿no? Yo creo que las tres reglas son formación, formación y formación. Es decir, hay que formar a esas personas para que sean buenas personas desde el punto de vista de competencias, y luego tienen que ser personas buenas. Y ahí está el querer, ahí está la actitud, ahí está la predisposición al cambio, ¿no? Entonces yo creo que a la persona hay que pedirle esa predisposición al cambio, y nosotros lo que les tenemos que ofrecer es esa formación y esas herramientas para que cambien, ¿no? Y yo creo que ese es el único camino. Uh-huh. Y ahí no hay edad, o sea, yo creo que hay más actitud, ¿no? Exactamente. Yo a mí no me gusta, ¿verdad?, poner el término de edad, porque creo que de la misma forma, de hecho, en general, cuando hablamos de la diversidad, no me gusta poner a la gente en cajas, ¿no? Es mayor, es mujer, es joven, es alemán, ¿no? Mírale el corazón, mírale la cabeza, mírale a esa persona exactamente cómo es, cómo se comporta, para qué está capacitado, saca su máximo talento, colócala en el puesto adecuado, motívale, y normalmente empiezan a aparecer milagros. Cuando ponemos a personas en cajas, al final no llegamos a ningún sitio. Yo sí creo que la responsabilidad, como decía Rosa, es de los directivos. Sí. Es decir, siempre la responsabilidad es del directivo, eso lo tengo clarísimo, ¿no? Y por eso el directivo es el que tiene que propiciar ese cambio en las personas, y a las personas lo que les tenemos que pedir realmente es, bueno, pues una corresponsabilidad en esa oportunidad que tienen para cambiar, ¿no? Yo creo que no es una cuestión de edades. En Guipúzcoa vemos empresas, entre comillas, con una edad alta, incluso con directivos de una edad alta, digamos, que están haciendo cosas maravillosamente bien, ¿no? Y se están adaptando perfectamente, y a la inversa, ¿no? Gente joven o directivos jóvenes, bueno, pues quizás no tienen esa predisposición al cambio, ¿no? Al final cambiar cuesta, ¿no? El rechazo al cambio es natural, ¿no? Totalmente, totalmente, totalmente. Calderarik. Ahí al fondo. Kaixo egunon, mi nombre es Iñaki Oreja y vengo de una empresa pequeña, y bueno, te quería hacer la siguiente pregunta, ¿no? Nosotros al final es muy difícil, está claro que todo esto va muy rápido y tenemos que ir creciendo lo más rápido posible. Nuestra intención es ir creciendo día a día, pero lo que nos cuesta realmente es, bueno, comunicarnos con empresas más grandes que la nuestra, ¿no? Entonces, sí que os agradecería que, bueno, que nos dierais una pincelada de cómo veis el futuro, de cómo podemos las empresas pequeñas acercarnos un poco a las empresas un poco más grandes, ¿no? Se está oyendo mucho las redes sociales, se está trabajando con LinkedIn, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Pero me gustaría saber cómo lo veis, cuál va a ser esa comunicación entre las diferentes empresas, ¿no? Las empresas más grandes, tenemos claro que el tamaño importa, también tiene muchas cosas positivas y tiene una cosa negativa en general, ¿no? O dos, ¿no? La primera es que en general tenemos tal cantidad de procesos que ralentizamos un poco la empresa, y la segunda, que a veces nuestra gente se siente tan constreñida que tiene menos capacidad de innovar, el intraemprendimiento se empobrece. Y es por eso que las empresas grandes en general, pues, tienden a tener relaciones
muy fructíferas también con empresas pequeñas. Un ejemplo, en Siemens nos dimos cuenta de esto, de que teníamos problemas para que el intraemprendedurismo floreciera y la segunda, que teníamos problemas para relacionarnos con empresas más pequeñas, sobre todo del ámbito tecnológico, no que nos fueran a proveer servicios, sino que pudieran tener tecnología complementaria. Y hicimos algo que no solamente estamos haciendo nosotros, está haciendo Iberdrola, Repsol, tal, que es crear un departamento entero que es de relaciones con startups, ¿no? Y en nuestro caso se llama Next 47, que es como si qué pasaría en el año 47 cuando fundamos nuestra startup, pues esto es, si ahora mismo tuviéramos que fundarla, seguramente no aparecería, ¿no? Y entonces hemos puesto 1.000 millones de euros para hacer inversiones en pequeñas empresas tecnológicas que tengan que ver con las áreas en donde nosotros estamos trabajando y que nos parecen estratégicas y pues normalmente intentamos hacerlo no solo, sino con otros fondos y demás. Todo esto se está poniendo en marcha en este momento, ¿no? Y a partir de ahí, pues seguro que habrá opciones de cómo ir entrando, ¿no? Y luego, si es más bien para ser proveedores nuestros, pues es, pues como tú dices, a través del LinkedIn, a través de los departamentos de compras, estar muy pendientes de cuáles son las necesidades y hacer cosas que te diferencien. Porque ante igualdad de condiciones, la empresa grande se rodea con el grande, porque dicen, si me vas a parar la fábrica, por lo menos sé que en el contrato pone que te voy a pedir una penalización y como eres grande sé que me la vas a poder pagar. Ya sé que suena horrible, pero es verdad. Pero sin embargo, si lo que ofreces es algo realmente innovador, que responde a las necesidades adecuadas, entonces la empresa grande está dispuesta a tomar un montón de riesgos con empresas más pequeñas. O sea que si es startup tecnológica para hacer partnership tecnológico, Next 47 en el caso de Siemens, pero en casi todas las grandes compañías, Telefónica con Guaira, todas las grandes compañías suelen tener ese tipo de departamentos y para proveedores ser muy específicos y muy buenos. Sí, bueno, yo otra vez voy a volver al ámbito personal. Desde el punto de vista de la importancia de que las personas de las grandes compañías, que son las que creo que tienen la responsabilidad de también arrastrar un poco a su entorno más, más cercano. Nosotros en ADG estamos impulsando ahora comunidades de aprendizaje, precisamente para lo que tú has dicho, en el sentido de reunir empresa grande con empresas pequeñas, personas de empresa grande con personas de empresa pequeña, para que esa transparencia que decimos que hay que desarrollar dentro de la empresa con tus trabajadores, esa horizontalidad, esa comunicación, también se haga de cara al exterior, por ejemplo, con los proveedores y clientes, en este caso, por ejemplo, con los proveedores, ¿no? Es decir, que el pequeño conozca cuál es la estrategia del grande, cuáles son sus proyectos futuros, cuáles van a ser sus próximas necesidades, para que ese pequeño, en base a esa información, pueda ir tomando decisiones y le pueda acompañar, ¿no? Entonces, bueno, pues no quiero hacer publicidad, pero si no estás en ADG, pues luego si quieres me das tu nombre y te podemos ayudar. Mi pregunta es sobre la conciliación. Has comentado antes que es verdad que muchas veces los trabajadores hoy en día tenemos la opción de trabajar desde casa o en otros ámbitos y que nos viene la inspiración cuando estamos en casa o un sábado o un domingo. Pero mi pregunta es, y mi duda es que muchas veces estamos muy accesibles también a los jefes o a la empresa y terminamos no solo trabajando en horarios no laborales, sino en las dos. Y mi pregunta es cómo planteáis la conciliación en Siemens y qué es lo que hacéis para que los trabajadores puedan ser libres o poder trabajar en sus mejores horarios, digamos, pero también para que no estén, para que tengan tiempo para conciliar con actividades deportivas, familia, etc. Bueno, pues nosotros lo primero que tenemos es una empresa, bueno, hay dos partes de la empresa, ¿no? La parte más fabril, en cuyo caso ahí pues tienes tu turno y lo que intentamos es que si tienes problemas personales o familiares o algo en especial, pues podamos hacer que no sea muy dramático el acercarte a tu jefe de sección a decirle, oye, me gustaría cambiar la sección de la mañana a la tarde porque mi hija esta mañana tiene un concierto de
flauta y para ella es muy importante que yo vaya a verlo, o porque tengo que llevarla al médico, o porque hoy juego mi vicecampeonato de pádel, ¿no? Insisto, que es tan válido una cosa como la otra. Y eso pues tiene también que ver con la cultura, una cultura donde se respeta al colaborador y donde el jefe, en vez de decir vaya lata que me trae, dice esta persona con este talento tengo que intentar hacer lo posible para acomodarlo, ¿no? Esta es la parte de fábrica. La parte más complicada tiene que ver con las de las oficinas, los ingenieros, los jefes de proyectos, y ahí nosotros intentamos tener una colaboración y un diálogo constante con el colaborador, ¿no? Es decir, nos gusta pensar que trabajan por proyectos o por tienen una serie de objetivos que cumplir, e intentamos que esos objetivos que cumplir se analicen anualmente, es decir, esto está en tu lista de objetivos, y también, ¿por qué no?, pues mensualmente. Yo, por ejemplo, me reúno con mis managers todos los meses, y incluso a veces hay gente que tiene reuniones semanales con su manager acerca de cómo van las cosas. Y en esas conversaciones es donde uno analiza qué cosas se tienen que cumplir en esa semana, en ese mes, en ese año. Y el colaborador, insisto, que como es importante para la compañía y además está invitado a hablar, puede levantar la mano y decir, oye, lo que me estás poniendo encima de la mesa no es trabajo para 40 horas en esta semana, me estás poniendo trabajo para 80 horas. Y tendrás que buscarme a alguien que me ayude a quitar este tapón, ¿no? Pero una vez que está acordado qué es lo que vas a hacer, tienes toda la libertad de hacerlo dentro de la oficina, de ir a ver a un cliente por la mañana y otro por la tarde, y en el medio no te pases por la oficina, sino que te quedas a trabajar en el Starbucks o donde toca. Es esa relación de confianza donde sabemos que nuestro compañero, nuestro colaborador, va a poner la pelota en el lugar adecuado, ¿no? Si hiciéramos el método del fútbol. Tenemos claro que sabe lo que tiene que estar haciendo. Entonces, es muy importante. Yo honestamente creo que lo más importante tiene que ver con la cultura, ¿no? Cuando tiene esa cultura donde el manager confía en su colaborador, que va a hacer las cosas de verdad, y el colaborador no las... En muchas ocasiones no hay nadie que quiera abusar esa cultura, porque dice, ni por una parte ni por la otra, ni el por colaborador es cáquer, que dice yo, como mi jefe se fía, en vez de trabajar 40 horas voy a trabajar 20, total no lo ven, ni el jefe abusador tampoco, ¿no? Porque, insisto, precisamente los colaboradores aprecian un montón esa flexibilidad y la intentan defender por encima de todos, haciendo que su empresa vaya bien, y el directivo aprecia el talento de su colaborador e intenta defenderlo para no abusar esa confianza, ¿no? Y es como las parejas, hay que aprender a bailar juntos. Yo estoy contenta, ¿no? Y nuestra compañía, aparte de eso, que es algo que esas reuniones, ese feedback constante que se hace entre los dos, tenemos incluso hasta una frase, speak up, es decir, ser capaz de levantar la mano y decir, creo que me estás poniendo más trabajo del que deberías, o al revés, o perdona, creo que estás abusando de mi confianza. Pero para muchas más cosas, pues tenemos un plan de salud muy importante, ¿no? Para nosotros los cero accidentes en el trabajo son claves. Entonces, pues yo qué sé, cuando andas por la oficina y vas a intentar bajar las escaleras, te encuentras una foto de un móvil que dice, guarda el móvil, te caerás por las escaleras si vas leyendo, ¿no? Cuando vas al restaurante, pues te encuentras una zona que dice, dietista en la esquina, y vas y te van poniendo y te dicen qué calorías tienes. Ahí se analiza anualmente la salud agregada de nuestros colaboradores, y si detectamos que tienen problemas de estrés o de obesidad o lo que sea, se ponen planes en marcha, se hace deporte conjunto, hacemos un montón de carreras, de pádels, de no sé. Como os decía, como para nosotros los colaboradores son muy importantes, su seguridad y su salud también lo son, ¿no? Y estamos constantemente intentando que las cosas vayan mejorando incluso. O sea, que son planes muy estrictos, anuales, y que se revisan tanto internamente por parte de la dirección como por los empleados y por los sindicatos también. Sí, no mucho más. Un poco más que añadir. Yo comparto también que es una cuestión de cultura. Yo creo que los dos elementos fundamentales son la confianza y el respeto. Y yo creo que hoy en día lo que se está impulsando en las empresas precisamente son organizaciones mucho más colaborativas, como decía Rosa,
También hay que entender la complejidad de las organizaciones. Antes estábamos hablando de cómo está girando el mundo, ¿no? Del Atlántico al Pacífico, y eso, entre otras cosas, nos genera también un cambio horario, de registros horarios. Y bueno, pues tenemos la planta en China, pero también tenemos la planta en Brasil y tenemos la otra planta en Reino Unido, y la información, bueno, pues va surgiendo casi de manera indefinida, ¿no? Sin ningún tipo de respeto, entre comillas, a los horarios, y más con Internet. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es gestionar eso de una manera respetuosa, lógicamente, y con total y absoluta confianza. Y no tiene por qué ser el sábado y el domingo el mejor día para ir a jugar a pádel. Hay gente que prefiere ir el martes o el miércoles, o que tiene un plan de vida que le permite conciliar. Siempre estamos asociando la conciliación práctica al fin de semana a los determinados horarios, ¿no? Hay gente que quiere hacer turnos de noche porque quiere estar libre de día, etcétera, etcétera. Yo creo que todos estos nuevos formatos y nuevos modelos de negocio pues permiten un poco una enorme variabilidad, y que luego la gestión dependerá otra vez de la cultura del gestor y de los gestores, ¿no? Este Alderaric. Buenos días, Rosa, bienvenida. Una pregunta desde el punto de vista formativo y atracción de talento, generación de formaciones específicas. Desde Siemens, ¿qué carencias veis de cara al futuro? Cosas que en este momento no estamos trabajando desde la formación, desde carreras o otro tipo de formaciones, en los que vamos a tener carencias. Pregunta quizás útil para las administraciones. Yo también, a mí personalmente, tengo las hijas ya que están en esta época de decidir hacia dónde se dirigen, y darles alguna pista desde alguien que puede orientarnos sobre nuevas tendencias. Pues nosotros estamos realmente pensando que en el mundo, en los próximos años, va a haber carencias muy importantes de todo lo que tiene que ver con la ciencia, la tecnología, las matemáticas, las ciencias de la vida, la ingeniería, ¿no? Parece mentira, pero había más porcentaje de personas que estudiaban ingeniería cuando yo estaba en la universidad que ahora mismo, ¿no? Y eso es realmente muy preocupante, porque a día de hoy, por ejemplo, en Alemania hay full empleo de personas que tienen conocimientos de ingeniería, ¿no? Y entonces posiblemente tengan un problema de crecimiento de país porque les falte talento, o tendrán que empezar a importar un montón de talento de otros países, ¿no? Entonces, una de las cosas que va a ser muy importante es entender, es una lectura de Rosa, no sé si de Siemens, pero definitivamente de Rosa, la formación de una forma muchísimo más integrada, ¿no? Os decía, yo tengo un hijo que programa, bueno, pues programa, pero también hace temas de mecánica y de eléctrica y no sé cuántos. ¿Es ingeniero de qué? No sé, de nada, así de claro. Yo cuando le intento preguntar, ¿pero tú la ingeniería de qué te la estás sacando? No tengo muy claro qué está haciendo, pero os puedo asegurar que le han ofrecido un puesto de coche autónomo, no sé cuántos, para programar unas cosas interesantes. No solamente programar, sino que es el hardware, el software, lo que sabía de mecánica, de electricidad, de software y de trabajo en equipo, todo junto, es lo que le ha servido para tener aquel puesto de trabajo. Y que seguramente si hubiera sido el mejor programador, o el mejor mecánico, o el mejor eléctrico, o el mejor diseñador de chip, pues no se lo hubieran dado. Pero esa mezcla de sectotum revolutum, yo creo que es verdad que va a ser muy importante el de gente muy, muy, muy experta en ciertas cosas. Es decir, si eres mecánico, ingeniero mecánico, hazte el mejor ingeniero mecánico. Y si no, también se va a necesitar un montón de puestos que no hay todavía, que son mucho más generalistas, que son capaces de aprender y que tienen conocimientos técnicos, pero también, muy importante, lo que llaman los americanos las soft skills, ¿no? La forma en la que son capaces de hablar en público, entienden de finanzas, hacen un pitch de negocio, son capaces de trabajar de forma colaborativa, tienen la ética de crear esa transparencia con tu jefe, tienen el valor de levantar la mano, la convicción y el coraje, que se dice, ¿no? Las dos cosas. Entonces, yo diría, carreras técnicas, si eres técnico de una sola cosa, intentar ser muy, muy bueno. Si eres técnico de varias, pues intentar irte autocreando tu puesto de trabajo.
va a haber mucho matemático. Yo soy matemática, por cierto, pero yo creo todo el tema de data scientist, que se llama ahora, que no hay falta en un montón de gente, muy integrados, y también preparar a la gente con hard skill, técnicas y soft skill a nivel de personalidad. Bueno, 10-15 minutos ditugu, galderari balin gaukazte joan eskua jasotzen. Mientras tanto, bueno, uno de los conceptos que más ha salido ha sido el concepto de colaboración, colaboración entre personas. Incluso les llamáis a los empleados o trabajadores colaboradores. Colaboradores, sí. Bueno, colaboración entre personas, entre empresas. Aquí, aprovechando también que estamos en un acto que organiza una institución pública, y en este cambio y en esta transformación de la sociedad que afecta a diferentes culturas y a diferentes partes o dimensiones de la sociedad, también afecta a temas de gobernanza. Esa colaboración entre empresa, en instituciones públicas, en este mundo en transformación, ¿cómo tiene que ser a nivel local, global, internacional? Yo diría que las empresas tienen que entender que a las sociedades en las que, sobre las que están implantadas, las cosas les tienen que ir bien, ¿no? Esto, yo tengo puesto una fotografía que cuento a todos los colaboradores que entran en Siemens. Entonces, es una fotografía de un pequeño barco en el medio del agua, ¿no? y los submarinistas. Entonces, muchas veces eres súper egoísta y piensas que lo importante es tú en el submarinismo, llegar hasta el final, coger tu lo que encuentres, lo subes, tal. Y yo siempre digo, igual, ten mucho cuidado, porque si cuando subes en medio del mar no está el barco, te ahogas. Pues es exactamente igual, ¿no? Una empresa como Siemens no le queda otro remedio que hacer país y ayudar a crecer a su territorio, porque si no, desaparece. Es decir, nosotros que pues en los momentos más duros de la crisis, por ejemplo, seguimos invirtiendo en formación profesional dual. ¿Por qué? Porque pensábamos que era nuestra responsabilidad ayudar a los jóvenes que en ese momento estaban hasta arriba de paro y demás a crecer. Y porque es verdad que nosotros sabíamos que no nos íbamos a poder quedar con esos jóvenes que estábamos formando, pero que habría algunas empresas más pequeñas que a lo mejor no podían invertir en la formación profesional dual, pero se iba a necesitar ese talento, ¿no? En ese aspecto es súper importante el que trabajemos en un ganar-ganar, ¿no? Es decir, hoy decía uno de mis colaboradores a alguien, ¿no? Decía, nosotros que no somos una ONG, es verdad. O sea, que tenemos que entender que las empresas hacen cosas por el territorio le tiene que ir bien, también tienen que ganar dinero, y entonces pues hay que tener un balance, pero definitivamente hay que trabajar, y hay que trabajar siempre de una forma muy ética, yo creo. Sobre todo porque además cuando uno no lo hace, pues al final la sociedad les acaba penalizando. Igual contestándole al asistente que antes preguntaba en relación a qué tipo de perfiles, digo porque esta misma semana acabamos de hacer un análisis de la base de datos de qué es lo que están pidiendo las empresas hoy. Lo del mañana está claro, pero hoy ya donde más dificultades hay para colocar o para encontrar, mejor dicho, personas es en ingeniería electrónica, ingeniería informática y luego todo lo relacionado con la fabricación mecanizada. Entonces, son cada vez perfiles más técnicos, más uh-huh. específicos y muy conectados con, bueno, con el mundo digital, con la informática, con la electrónica, ¿no? Yo creo que ahí, si tus hijas o tus hijos tienen dudas sobre el futuro, les gusta el mundo de la ingeniería, yo creo que lo tienen fácil. Uh-huh. En relación a la colaboración y la cooperación, a ver, yo creo que la cooperación por la cooperación tampoco tiene sentido. Es decir, la cooperación es, lo decía en la presentación, yo creo una de las palancas fundamentales para poder afrontar de una manera exitosa, ¿no?, todos estos retos que nos plantea el futuro, pero tiene que ser una cooperación orientada a, ¿no?,
Es decir, tiene que tener una vocación de resultado. Tenemos que ser rápidos, ¿no? Yo creo que tampoco podemos crear organizaciones o crear relaciones basadas en la cultura de la cooperación por el mero hecho de cooperar, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que tenemos que ir cada vez... por eso hablaba de las personas, ¿no? Las personas de las instituciones y las personas de las empresas, pero tenemos que detectar qué personas en cada organización tienen esa habilidad cooperativa. No tiene por qué ser siempre el presidente de la compañía o la presidenta o el director general. Yo creo que el talento colaborativo y cooperativo lo tenemos que detectar en nuestras organizaciones, y esas personas de alguna manera las tenemos que llevar a los lugares donde la gente se conecta, ¿no? Entonces, yo creo que la capacidad de conectar hay que expandirla también al resto de la organización, y también tenemos todo el tema de las redes sociales que permiten cada vez más conexiones. Pero lo que es evidente es que hoy en día solo nadie puede hacer nada, que las empresas tienen que cooperar entre ellas sí o sí, y que las empresas con las instituciones y a la inversa, por supuesto, ¿no? Yo creo que es una palanca fundamental desde la cooperación, pero eso, desde la transparencia, desde la confianza, desde el resultado, ¿no? Si el territorio sobre el que estás trabajando realmente está teniendo problemas, pues no tienes las personas adecuadas, no eres capaz de atraer talento porque nadie quiere acabar viviendo en el territorio en el que te encuentras, el tejido económico que te rodea no tiene la capacidad de comprarte. Entonces, en ese aspecto, nosotros siempre nos ha parecido que, igual que nos pasa con lo de la diversidad, si no lo hace uno, no hace falta hacerlo por responsabilidad social, sino que en el fondo también es algo importante para las empresas, ¿no? O sea que... Bueno, para terminar, una última pregunta. ¿Sí? A Rosa, ¿cómo ves el territorio de Guipúzcoa desde una multinacional como Siemens? ¿Cómo ves, no sé, nuestra industria? ¿Qué elementos atractivos? ¿Qué elementos no tan atractivos? En esto de la industria 3.8, 4.0, que ya estamos inmersos, ¿cómo ves? ¿Te parece que para Siemens España es un territorio y una industria atractiva? Hombre, Euskadi en general, y luego ya vamos por territorios, ¿no? Pero Euskadi en general es un territorio realmente muy atractivo, porque hacen las cosas... A mí lo que me gusta de Euskadi es esa filosofía de que no se hacen cosas por hacer, o no se hacen cosas a medio hacer, sino que se hacen cosas con sentido común, que intentan... Tienen muy claro que la industria es importante, ¿no? Fíjate, industrias y servicios, casi el 60%, y servicios asociados, casi el 60% de la riqueza generada en el país, ¿no? Esto es importantísimo, ¿no? Y en vez de dedicarse solo a hablar, ¿no? Porque casi todas las diferentes regiones, y no solamente en España, sino en otros países, pues hablan mucho, ¿no? No, la industria 4.0, no sé qué, el PowerPoint lo aguanta todo, ¿no? Sin embargo, pues en Euskadi se están poniendo planes formativos, empresas tractoras, centros de innovación, que hay muchísimos, se ponen, bonos de innovación, bonos de industria 4.0, ayudas, cosas donde uno construye, y lo que me gusta mucho es que se tiene el plan y como una empresa se analizan los resultados, ¿no? Es qué es lo que quería hacer, cuánto me ha costado y qué resultados he tenido. Entonces, se ha visto clarísimamente, ¿no? Es verdad que en todo el territorio español ha habido una bajada de la industria, y en general pasa. Es decir, cuando una economía, si nos vamos a la época en la que yo nací, pues España creo que tenía un poderío industrial del casi el 40%, ¿no? Cuando una economía pues se va haciendo más sofisticada, empiezan a aparecer los servicios, y lo mismo le está pasando a China y a los demás. O sea que no hay que quitarle miedo, pero hay que dejar ese 25-30% de economía industrial para que el territorio tenga potencia y sea capaz de aguantar muy bien los vaivenes económicos y las crisis. Y aquí se ha visto, en Euskadi ha habido crisis también, ¿por qué no? Pero ha sido la crisis que ha sido la más suave de todo el territorio nacional. Entonces, a mí realmente me parece que tanto desde el punto de vista gubernamental como desde el punto de vista de las empresas, de los empresarios y del talento de su gente, pues se están haciendo las cosas muy bien y se están viendo los resultados. Por comentar una anécdota, cuando
estamos hablando de la industria y de la importancia de la industria. Antes he puesto, he dado la referencia de Ferradría, de la gastronomía, que también somos muy, ¿no?, muy, muy conocidos internacionalmente por la gastronomía, y bueno, pues es algo que está muy, muy presente en nuestras vidas. Hilario Arbelait, pues uno de los cocineros de referencia de este territorio, en su vida me comentaba que se habla mucho de turismo, se habla mucho de servicios, se habla mucho de las tres estrellas Michelin, de la capacidad de atracción de la restauración, pero que cuando no funcionaba la industria, su restaurante no funcionaba. Totalmente. Es decir, que tenía claro que el futuro del país pasaba por la industria, ¿no? Entonces yo creo que ese es, yo creo, el activo más importante que tiene este territorio, ¿no? La industria, sus empresas y sus gentes, ¿no? Y en eso, ya te digo, no es cuestión de opinión de una persona, es que estadísticamente, si ustedes se fijan en cómo han sido capaces de sobrevivir a las diferentes crisis económicas los diferentes países, pues los países que entraron y que tuvieron menos afectación por la crisis y que salieron más rápidamente fueron todos los países de amplia base industrial. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es eso, seguir siendo muy orgullosos de ser eso, una economía con una amplia industria y que se complemente. Me ha encantado esa slide, la de, te la voy a copiar, la de la industria y los servicios añadidos, porque creo que ambas cosas juntas son lo que van a hacer de verdad un país todavía más fuerte. Tenemos un dato, ya que comentaba la industria de los servicios, ayer en la prensa salieron los datos de CAF, no sé si hay alguien de CAF aquí en la sala. En el año 2010, las ventas de CAF se distribuían aproximadamente, números redondos, casi 90% eran trenes y el 10% servicios y otro tipo de negocios. En el 2016, prácticamente 70% casi los trenes, 68-70, y el 30% el resto de servicios. Es decir, esa servidización que aparece en los gráficos obedece a que las empresas realmente están tomando esa orientación, ¿no?, y ese rumbo yo creo que es claro, el adecuado. Que es, ¿no?, seguir a los clientes, que como os decía, son los que nos pagan, pues en esas necesidades nuevas que en esa personalización están pidiendo que no solamente haya producto, sino que ese producto sea cada vez más técnico y sobre el que se puedan construir cada vez más servicios añadidos. Bueno, bai, iruditzen bazaizue industriaren aldeko, bueno, mezu hauekin eta etorkizuna eraikitzeko baita ere elkarlanean jarraitu behar horrekin edo utziko dugu. Muchísimas gracias, Rosa, eskerrik asko Josemi, eta bueno, bai, jarraitu nahi baduzte tertulian, ba, hemen ere, este punto de conexión, este foro que también sirva para eso. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias a vosotros.